Hello, good evening in the UK. Buenos días, México y el mundo. Bienvenidos. Welcome again to the fifth of the talks of the second module of Tlaloc, the Jaguar and the Serpent, which is entitled Apes and Monkeys in Mesoamerica, Archaeological Evidence, Engravings and Painting in the Low Mixteca Region. My name is Ana Elena González, and I am greeting you from the Center for Mexican Studies of the National Autonomous University of Mexico in the United Kingdom. We are very happy to be concluding today a wonderful series about mythical animals. And before we begin, I would just like to remind you that this is a bilingual event, which means that the talk will be in Spanish, but you will be able to follow it in English through subtitles, for which if you are watching us through YouTube, through Facebook, we recommend you turn off the subtitle options so that the automatic subtitles do not block the translated subtitles. And also something else to remind you of is that the chat, which we will use when the time comes for asking questions, will be turned off during the transmission of the video, which lasts an hour and 45 minutes. Let me also invite you to module 3, which starts next week and which promises to be as wonderful as the previous two. And it is called Time and Calendar. Mesoamerican archaeoastronomy. So we look forward to seeing you there as well. And for now, cedo la palabra a la doctora María Elena Ruiz Gallut, quien nos va a hacer favor de presentar a nuestra invitada del día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora González. Buenos días, buenas tardes a todos. Como dice Ana Elena, es un honor para nosotros contar con la intervención, la presencia de la doctora Laura Rodríguez Cano. Muchas gracias, yo también le agradezco. Bienvenida a este ciclo. La doctora Rodríguez Cano pertenece al seminario de Tlaloc y voy a permitirme leer un breve currículum, una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Laura Rodríguez Cano es arqueóloga por la ENA. Su tesis, El sistema de escritura Nuiñe, análisis del corpus de piedras grabadas de la zona de la Cañada en la Mixteca Baja, Oaxaca, tuvo el premio Alfonso Caso a la mejor tesis de licenciatura de 1996, correspondiente al campo de la arqueología. Ella es también maestra en historia y etnohistoria por la ENA y su tesis también obtuvo una mención honorífica. Su doctorado es en estudios mesoamericanos por la UNAM y actualmente ella es profesora investigadora de la licenciatura de etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es miembro del SNI y es responsable de los siguientes proyectos de investigación: Geografía histórica de la Mixteca Baja, toponimia y espacio político del siglo VIII al siglo XVI. Es corresponsable del proyecto Documentación de Lenguas Indígenas de México, Tradición Oral y Documentación Histórica para el Fortalecimiento de la Investigación Científica y la Enseñanza de las Lenguas Indígenas de la ENA. Y responsable del Cuerpo Académico Sistemas de Escritura y Registros de Tradición Oral en Lenguas de México. Ella ha impartido cursos desde 1994 hasta la fecha a nivel de licenciatura y posgrado relativos a la arqueología y a la etnohistoria de Oaxaca y del centro de México. También ha coordinado diversas temporadas de trabajo en la Mixteca Baja para el registro de inscripciones y rescate de archivos locales. Y con el rescate de patrimonio de pueblos estudiados, ha logrado coordinar 2 exposiciones temporales en Teotitlán de Flores Magón, así como en 2 museos históricos de San Vicente el Palmar de Zicatlán, que trabajo que ha hecho con los profesores y alumnos que colaboran en este proyecto. También ha dirigido alrededor de 20 tesis de licenciatura, de maestría,
tesis que han ganado premios, ha dado conferencias, seminarios, universidades. Hoy la tenemos con nosotros en México y en el extranjero, y particularmente en museos comunitarios de la región que ella ha trabajado. Su producción académica está en diversos artículos, libros publicados también en diversas editoriales como el INAH, la UNAM, el CIESAS, la Universidad Tecnológica de la Mixteca, del Estado de Hidalgo, Planeta, en fin, en todas estas publicaciones ella muestra los avances significativos en este campo, que es su especialidad, de la historia, de la etnohistoria y la arqueología, que ha trabajado a lo largo de estos 18 años de proyecto de geografía histórica de la Mixteca Baja. Y para concluir, les anunciamos su artículo más reciente, que se titula Estudio de los códices, mapas, transcritos relacionados con la cabecera de San Juan Bautista Suchitepec en la Mixteca Baja, en el libro Señoríos Mixtecos, su dimensión histórica, geográfica y territorial del Colegio Mexiquense. Buenos días acá, buenas tardes allá. Tienes la palabra, doctora Rodríguez Cano. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, sobre todo por el tema que ahora vamos a ver sobre los animales mitológicos, en particular del mono. Y sobre todo las evidencias que tenemos en un área que por lo general no pensaríamos que fuera el hábitat de este animal. Entonces, empezaremos con, yo creo, la transmisión del video y después pues los comentarios que podamos recibir, que creo que hay para mucho que decir. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Sí, adelante con el video, por favor. Muy buenas tardes, Inglaterra. Buenos días, México. Mi nombre es Laura Rodríguez Cano. Soy profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y antes de iniciar la plática que he preparado para ustedes, titulada De simios, micos y monos en Mesoamérica, quiero dar las gracias a los organizadores, al Seminario de Tlaloc, al Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM por invitarme a dar esta conferencia. Para ello he preparado una presentación que me permito ahora a ustedes compartir. Espero que ya se esté visualizando. Y quiero que, antes que nada, partamos de la idea de que cuando nos referimos a los animales en general en Mesoamérica, debemos pensarlos como símbolos o expresiones culturales particulares de cada una de las culturas mesoamericanas que expresan o que se asocian a los dioses o a diversos fenómenos que tienen que ver con el cosmos mesoamericano. Y a partir de esta idea es como podríamos entender los distintos significados y simbolismos del mono en Mesoamérica. Entonces, en esta plática, la idea es que he intentado resumir las ideas generales que se han dado por varios especialistas en relación o en torno a los significados del mono en Mesoamérica, pero sobre todo también con este panorama
tratar de explicar en específico algunas evidencias arqueológicas que han sido grabadas o pintadas en la Mixteca Baja, tanto en piedra como en códices. Entonces, sin más, también quisiera a ustedes ubicarlos en el contexto del espacio que vamos a estar platicando. Fundamentalmente es el área de Mesoamérica, pero nos vamos a centrar en tres áreas fundamentales: el centro de México o el altiplano central, que es una de las áreas donde más se ha trabajado los significados del mono, y el área maya también, que es otra de las áreas donde varios especialistas han trabajado a este animal. Pero queremos también no solo quedarnos con la visión náhuatl o la visión maya, sino centrarnos también en las culturas de Oaxaca, tanto de valles centrales con zapotecas como el oeste de Oaxaca con los mixtecos, y en particular el noroeste de Oaxaca en la Mixteca Baja. También creo que es importante a lo largo de la plática, con este cuadro cronológico, situarnos en la temporalidad y en ese sentido mostrar cómo desde el preclásico, más o menos en 600 antes de Cristo, se tienen las primeras evidencias en el arte mesoamericano de la representación del mono. Por ejemplo, una de las cabecitas de cerámica encontradas en Suapilco y Tlapacoya muy tempranamente sería como la primera evidencia que tenemos de la representación del mono en Mesoamérica. Y en las distintas áreas que vamos a ver, tanto de Oaxaca como del centro de México y el área maya, particularmente las distintas representaciones se centran en lo que es el clásico mesoamericano y sobre todo clásico tardío. Y luego continúan en el posclásico representaciones del mono, e incluso las tenemos referidas ya en fuentes del siglo XVI y en códices, la importancia que tuvo el mono en el contexto mesoamericano y en diferentes áreas. Como se puede ver también, en el arte mesoamericano, en muy diversos soportes y en muy diversos materiales, fue representado este animal. Creo que todos, para ustedes es conocido, la vasija de obsidiana del centro de México, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en donde tenemos la vasija efigie con la figura del mono. También esculturas en oro que salieron del cenote de Chichen Itzá, por ejemplo, o esculturas en piedra de gran formato, donde tenemos también la representación de este primate. Y tanto en códices como en vasijas pintadas, no solo en el área maya, sino también en Oaxaca y en el centro de México, aparece constantemente la representación de este animal. Entonces, en este sentido, la plática lo que quiere ubicar es un poco cuáles son esos distintos significados en las diversas épocas de Mesoamérica, en al menos tres áreas fundamentales. Antes que nada, debemos pensar el animal, el mono, como animal, es un mamífero del orden de los primates, y particularmente algunos autores los han ubicado en la familia de los satélidos, es decir, que carecen del pulgar que opone a la extremidad. Y en América se han identificado al menos dos tipos de monos que fueron constantemente representados en el arte mesoamericano. Por un lado está el mono araño. Su nombre científico es Ateles geoffroyi, y otra especie es el mono aullador o zaraguato. De este tipo de mono se tienen dos especies identificadas en América, que su nombre científico son Alouatta palliata y Alouatta pigra. Su distribución actual, fundamentalmente, la tenemos en lo que sería Veracruz, parte de Tabasco, Chiapas, y después iría hacia Guatemala y Centroamérica. Sin embargo,
las fuentes históricas del siglo XVI mencionan, por ejemplo, una extensión mayor hacia la península de Yucatán y también algunos datos hacia el sur de Tamaulipas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos viendo en el mapa es particular la extensión de estos de este mamífero en la actualidad. Y quisiera anotar, aunque lo vamos a ver un poco más adelante, cómo en las distintas lenguas originarias de Mesoamérica, tanto el náhuatl como el maya, como en el zapoteco, tenemos nombres especiales para cada uno de estos tipos de mono, ¿no? Para el mono araña en el náhuatl es osomatli, para en el maya, yucateco principalmente es chuen, y en el zapoteco es pixigo. Y en el caso de la identificación del mono aullador por las lenguas nativas, se ha propuesto que la palabra bats en maya identifique particularmente a esta especie del zarahuato, y también en zapoteco la palabra pilao. Hay alguna discusión con los especialistas en si la palabra ahmax sea para identificar al mono araña o en particular a la especie del mono hallador Alohuata pigra. Sin embargo, sí vemos o tenemos noticias en las fuentes de la identificación de estos dos tipos de mono que hubo en Mesoamérica. Particularmente en las fuentes en caracteres alfabéticos del siglo XVI, es decir, tanto en castellano como particularmente en diversas lenguas originarias, tenemos consignada las referencias para anotar a este animal. Y entonces, por ejemplo, las fuentes en castellano se refieren al mono muy tempranamente como, o sea, es decir, la primera mitad del siglo XVI, como gato paus. También tenemos los nombres de plurales o singulares de mono, monas, mono, mona, y en el caso también la palabra simio con sus diferentes grafías ortográficas que tienen, que dependen mucho de quienes los están escribiendo y cómo se está registrando el español en ese momento. Otra acepción también para el mono es mico o micos. Y los otros dos que se encuentran en las fuentes es la palabra cebus y pitecos. En los diccionarios del siglo XVIII al menos refieren que simio es el macho de la simia y que es un primate antropoide. En el caso de los micos los refieren como monos de cola muy larga. Y en el caso de los monos, los asocian más a un animal muy parecido al hombre que tiene actitudes que lo imitan. Y particularmente el mono es una palabra que se ha asociado a las especies americanas, tanto del mono zarahuato como del mono araña. En el náhuatl, como veíamos hace un momento, la palabra para referirse al mono, en particular el mono araña, no se tiene claramente la palabra para el mono zarahuato, sería osomatli y su plural usumati, no osomati. Obviamente también en las distintas fuentes vamos a tener diferentes ortografías del nombre que se debe también a quien está escribiendo la fuente. En el maya se han registrado tanto para Yucatán y Chiapas, particularmente en la parte de, digamos, de los estados de México que conforman parte del área maya, serían chuen, bats y ahmax, que habíamos visto. Y en el caso de la fuente del diccionario zapoteco de Fray Juan de Córdoba del siglo XVI, consignó las entradas zapotecas de pixillo, piguillo, pilao, piled y goná como mono animal, mono con cola, gato paus o mico, ¿no? Son como las referencias a esas cinco palabras en zapoteco. Y particularmente quiero concentrarme en el mixteco,
sobre todo en el vocabulario que hizo Fray Francisco de Alvarado en la segunda mitad del siglo XVI, donde muchos autores han dicho que en el mixteco no tenemos la palabra para mono, no existe realmente una entrada que diga mono tal cosa en mixteco, sino existe un verbo que consigna Alvarado que es cocar la mona. Cocar es esta idea de hacer espavientos para ahuyentar a los muchachos, según el diccionario del siglo XVIII. Entonces, en la entrada en mixteco que registra Alvarado tenemos el yo, que es como la identificación del verbo, el declarativo del verbo, y ciña, que sería el verbo cocar, y tecosco, tecoso, sería la palabra precisamente para mona, ¿no? Entonces, digamos que está la palabra mono compuesta en un verbo. Otra de las cosas que también sucede en el mixteco es que existe un vocabulario especial, particularmente para el calendario, donde el mono, que es el onceavo día, recibe la palabra ño, muy distinta a la palabra común para nombrar a este mismo animal. Y también veremos más adelante cómo en glosas toponímicas de algunos códices parecería que la palabra para mono pudiera ser también timá. En la tradición oral de Pinotepa Nacional, Hermenegildo López nos compartió una narración en donde se refiere a un animal grande o simio, donde la palabra que se utiliza en esa parte de la mixteca de la costa sería i-i. Entonces vemos que en el mixteco como que tenemos varias acepciones para nombrar al mono, aunque no queda claro qué tipo de mono se estaría nombrando. Digamos que el pionero en analizar o en estudiar los significados del mono y proponer diferentes asociaciones a él fue Edward Sell, quien más o menos hacia la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, en su clásico texto sobre las imágenes de los animales en Mesoamérica, propone que el mono es un animal de carácter alegre, propenso a la diversión, al entretenimiento, y por ello mismo se puede asociar a el canto, el baile, la sexualidad, la fertilidad, el viento, pero también la muerte. Él también identifica primer punto como que el mono es importante dentro de los 20 días del calendario de 260 días, ocupando la 11ª posición de estos días. Y eso también le permite de alguna manera reforzar esta idea de los significados antes mencionados. Diversos especialistas posteriores, contemporáneos, colegas, han reforzado de alguna manera con nuevas evidencias estas asociaciones simbólicas y han encontrado también otras más. En el transcurso de la plática nos vamos a centrar fuertemente primero en el origen del mono asociado al viento, después en su relación con el canto, el baile, la sexualidad y la fertilidad, y finalmente con el contexto calendárico y sus diferentes asociaciones de acuerdo al destino que tienen los días calendáricos mono. Es así que en nuestra primera parte de la plática veremos cómo el mono está asociado a las narraciones de origen, tanto en grupos nahuas como en grupos mixtecos. Y tenemos de alguna manera tanto fuentes coloniales del siglo XVI como también códices prehispánicos para la región de la mixteca del posclásico tardío. En el caso de las narraciones de origen náhuatl, creo que el mejor ejemplo es esta lámina de la foja 6R del Códice Vaticano A, donde nos expresa de alguna manera
cómo una de las eras, en particular la cuarta, aunque algunas de las fuentes a veces no mencionan la era a la que se trata o a veces mencionan otra era en las fuentes de caracteres alfabéticos, sí podemos ver cómo en algún momento la entidad del viento hace un fuerte vendaval y destruye tanto las casas como los árboles, y los hombres los convierte en monos. Si vemos lo que dice la leyenda de los soles, un texto ya en náhuatl pero en caracteres alfabéticos, se dice: el nombre de este sol es cuatro vientos. Estos que por segunda vez moraron fueron llevados del viento, se volvieron monas, sus casas y también sus árboles, todo se llevó el viento, ¿no? Y eso queda como muy expresado lo que está ocurriendo en la lámina del Vaticano, del Códice Vaticano. En los anales de Cautitlán, por ejemplo, también otra fuente de origen indígena, pero ya en caracteres alfabéticos, menciona, por ejemplo, el cuarto sol, signo 4 Hecat, es Hecatonatiuh. Este se lo llevó el viento, todos se volvieron monas y se fueron a esparcir por los bosques a los moradores como monas, ¿no? Entonces también explica cómo, además de que los monos son nacidos del viento, dónde después habitan estos animales. Precisamente como el mono es nacido del viento, podemos ver en la plástica mesoamericana entre los grupos nahuas, fundamentalmente, que las representaciones del mono están asociadas con varios elementos de la entidad del viento. Por ejemplo, hay esculturas en donde podemos ver que el mono, la figura del mono, tiene la máscara bucal del dios del viento, que también algunas presentan, por ejemplo, el collar, que algunos autores lo reconocen como el ejecacóscatl, lo vemos aquí, es una concha de caracol cortada a la mitad, es lo que podemos observar, y también asociado a estos atributos de la entidad del viento están las orejeras, que terminan en curva o son curvadas y que reciben los nombres en náhuatl de Sicoliuqui o Epcololi, y también la orejera conocida como Yowali, que es esta que vemos aquí, es una gota, como una gota de agua, ¿no? Es una orejera ovalada, son elementos particulares de la entidad del viento y que las vemos que están asociados al mundo. Otro de los aspectos que vemos en esta escultura que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología e Historia es que la cola del mono se enrosca y se convierte en una serpiente, ¿no? Que también vemos que las serpientes son elementos asociados con Quetzalcóatl, con la entidad del viento. Muchas veces las posiciones que tienen los monos, sobre todo, por ejemplo, esta del Museo Nacional de Antropología e Historia, que se curva, o sea, que tiene movimiento, hace también esta idea del espiral o del viento fuerte, que también sería otro elemento asociado. Y lo mismo sucede con algunas esculturas como esta otra, en donde vemos que el mono está viendo hacia arriba, ¿no? Entonces, algunos autores han también propuesto que la orientación de la cabeza pueda indicar una asociación no solo con el viento, porque el viento fuerte es el que trae las lluvias, ¿no? Entonces, en ese sentido, también asociado al agua. Una de las características que estamos viendo en estas diferentes esculturas de mono es que, si se fijan, entre los ojos tenemos como una especie de antifaz, sobre todo en estas tres, lo que nos indicaría de alguna manera una de las características del mono araña en particular. También lo que notamos en estas esculturas es el vientre del mono abultado, ¿no? Que es otra de las características, digamos, biológicas del animal, pero que también va a tener un simbolismo muy importante en la plástica mesoamericana en relación a la abundancia, a la riqueza y a los mantenimientos que vamos a ver más adelante.
no solo entre los nahuas, sino entre los mayas, al menos desde el clásico tardío, y diría yo también preclásicos, superior o tardío, tenemos esta relación del, particularmente del mono araña asociado con el viento. Marta Ilia Nájera, especialista en la UNAM, del Centro de Estudios Mayas, ha trabajado esta entidad y ha propuesto que, por ejemplo, en el plato de Calakmul, del clásico tardío, que tenemos la representación del mono y su larga cola en espiral, ¿no? Esta idea de los remolinos del viento, de la espiral asociado a ellos. Y también en esta cabecita de cerámica de Palenque, en donde, nuevamente, como en el caso Nahua, veíamos la representación de la máscara bucal de la entidad del viento. Sin embargo, por ejemplo, los epigrafistas o en la epigrafía, en las inscripciones mayas, se ha encontrado la representación del mono tanto de cuerpo completo, como lo vemos aquí en el dintel 48 de Yaxchilán, como o también en el tablero del Palacio de Palenque, y o también vemos no solo de cuerpo entero, sino la cabeza solo del mono, ¿no? Lo tenemos aquí en la placa de Leiden y la tenemos en este detalle de la estela 63 de Copán, la cabeza del mono. Lo que quiero señalar es que en estos cuatro ejemplos, el mono está ocupando el lugar del periodo llamado Qin dentro de la serie inicial de la cuenta larga, ¿no? Y eso. Es decir, que el mono estaría asociado a el periodo Qin o de los días, Qin también significa sol, pero particularmente en el caso de la cabeza vemos que su ojo tiene el signo de Ik, viento, ¿no? Entonces ahí nuevamente volvemos a ver que tanto en la escritura y en el calendario el mono está asociado por tal vez su origen de viento, al signo de viento, pero también al lugar que ocupa en la posición de la serie inicial al sol. Pasándonos un poco hacia Oaxaca, en esta área intermedia entre las dos grandes áreas que hemos comentado, entre los mixtecos, en los códices del posclásico, vemos que cuando se habla del origen de los hombres mixtecos en Apoala, asociado a esas láminas, se encuentra una procesión de personajes que llevan ciertos elementos para hacer algún ritual. Y en ese sentido, la procesión de personajes llama la atención porque los monos, estos personajes ataviados del mono y que incluso uno de ellos lleva su nombre calendárico como Siete Mono, ¿no? Siete Mono y su sobrenombre o nombre personal sería Mono Serpiente. Y en este caso tendríamos Siete Lagarto y su sobrenombre nuevamente es Mono Serpiente. Están flanqueados por dos entidades muy importantes asociadas con la lluvia, ¿no? Por un lado, Nueve Viento, que también es como de la entidad de origen o creadora de la región de la Mixteca. Su nombre aquí lo tenemos Nueve Viento y tenemos sus elementos como el gorro cónico y la máscara bucal. También vemos cómo lleva el caracol de olivas y el caracol cortado y la orejera que es curvada. Y lo mismo lo comparten los monos. Vean nuevamente aquí cómo se ve el collar con la oliva, el caracol cortado, ¿no? Pero sin embargo, en lugar de la orejera curva, lleva la orejera de gota, que también son elementos que se vinculan con la entidad del viento. Y en esta procesión, la sierra, precisamente uno lluvia, su nombre personal sería lluvia, que sería la entidad de la lluvia, ¿no? Este personaje ataviado como Sawi en nombre mixteco, para nombrar a la lluvia. Algunos autores han pensado que esta figura del siete mono se vuelve a repetir en láminas
en otras láminas del Códice Nutal y en el Códice Vindobonensis, porque tenemos otros personajes que llevan ese mismo nombre calendario. Aquí lo que queda la duda es si el escriba mixteco representó su nombre calendárico, pero ya no representó su nombre personal como mono serpiente. Y entonces nos quedaría como la duda de si es el mismo personal. Aquí claramente en esta lámina del Códice Nutal vemos el personaje ataviado los elementos del mono, la cola, el pelaje, la cara, ¿no? Es muy característico muchas veces la lengua de fuera y bueno, la orejera, aunque aquí es una orejera redonda, eso va a variar en los códices mixtecos, no siempre va a ser las orejeras asociadas al viento, pero aquí lo que llama la atención en la procesión es que están en una ceremonia de iniciación del calendario mixteco, que es el año 1 caña y el día 1 lagarto. Y en esa ceremonia el personaje mono va acompañado de la entidad del personaje llamado Dos Perro, ¿no? Lleva unas hierbas y de Seisagua además lleva entre sus manos una trompeta de caracol. Dos Perro es un personaje que siempre está asociado en los códices mixtecos con Nueve Vientos, ¿no? Son como sus compañeros. Entonces, en ese sentido, aquí Dos Perro es muy posible que esté también fungiendo o esté asociado a Nueve Vientos, ¿no? Entonces volvemos a tener estos personajes de procesión que veíamos en la lámina anterior. Y en el Códice Vindobonensis, o también llamado Códice Viena, volvemos a tener este personaje siete mono, en que a su vez está ataviado de mono, aunque aquí el collar lo vemos con cascabeles, que va a ser este collar va a estar asociado principalmente no tanto a la entidad del viento, sino más bien al patrono del día del mono, que vamos a ver más adelante. Y vemos la orejera de cota. Junto a él, en esa misma lámina del códice, vemos otro personaje que lleva el nombre calendárico de mono, tres mono, y también está asociado a mono. Una de las cosas que podemos distinguir al menos en los códices mixtecos, es que una de las características para identificar al mono son las tonalidades asociadas al color azul y rojo a veces, ¿no? Como en este caso, o ocre, ¿no? Y estas tonalidades van a estar más asociadas hacia los significados del agua o la lluvia, y en el caso del rojo y del ocre, asociados al propio patrón del día. Pasando un poco hacia otros aspectos que tienen que ver con cuestiones del origen de las artes o de la sabiduría, del conocimiento asociadas al mono, tenemos una narración entre el pueblo quiché, entre los mayas, en el libro del Popol Vuh, donde se menciona, y aquí hice un poco un esquema resumiendo las ideas básicas de la narración, en donde tenemos en juego en la narración dos hermanos, cuatro hermanos, dos hermanos mayores y dos hermanos menores. Los hermanos mayores se llaman Junpat y Junchue, quiere decir uno mono zaraguato y uno mono araña, y dos hermanos menores que son los conocidos gemelos Junajú y Svalak. Los hermanos mayores, Junbat y Junchuen, están asociados o tenían el conocimiento de la música, el canto, la escritura, la lapidaria, las artes en general, eran considerados sabios. Y en el caso de los hermanos menores, eran más dedicados a la caza, sobre todo a la caza de pájaros, eran cerbataneros. Un día, los hermanos menores engañan a sus hermanos mayores y les piden que les ayuden a bajar unos pájaros de un árbol. Cuando Junbat y Junchuen se suben al árbol, el árbol empieza a crecer, y ya no pueden bajar. Entonces le piden ayuda a sus hermanos menores.
Y estos hermanos menores les dicen, bueno, pues quítense el braguero, el taparrabo, y con eso los podemos ayudar a bajar. Y así lo hacen, y entonces al quedarse desnudos se transforman en bonos. En ese sentido, entonces, entra en juego en la narración la abuela, y la abuela al verlos se ríe de ellos, ¿no? Y entonces uno de los acuerdos que habían quedado es que no se quedarían como monos si la abuela no se reía. Y entonces, como la abuela se ríe más de 4 veces de ellos, se quedan finalmente transformados en monos, y ellos entonces llegan a habitar en el monte y en los árboles. Por eso mismo, o por este mito de origen de la narración, es que en el arte o en la plástica maya vemos algunas vasijas en donde las representaciones del mono están asociadas a la música, ¿no? Los vemos aquí bailando en esta vasija, o bien algunos epigrafistas han propuesto que en esta otra vasija tenemos a estos dos hermanos mayores con su pincel y los soportes para escribir, ¿no? Para dejar la escritura ahí. Y o en esta otra, en donde ya no es pintada, sino está en alto relieve, grabada, excavada, tenemos nuevamente también la representación del mono, el soporte del códice donde va a escribir, y aquí mismo tenemos su pincel. Es así que por eso, pues, los escribas mayas muchas veces tienen asociados a ellos al mono, y tenemos pues sus elementos de escritura, tanto el pincel como la base del tintero, que es una concha. Sin embargo, pensando en estas asociaciones, en un estudio más o menos reciente, Sánchez y Cruz analizaron una vasija de la región mixteco, del estilo mixteca poblana, del posclásico, que se encuentra en el Museo de las Culturas de Oaxaca, y que pues no se tiene una procedencia clara de la vasija. En el cuerpo de la vasija se reconocen una serie de músicos, ¿no? Que vemos aquí sería este dibujo, que es el músico principal, pero lo que llama la atención entre los músicos es que tenemos representado al mono, vean su cola prensil, ¿no? La cara, el prognatismo, que es una de las características que también lo identifica, tocando un tambor vertical, y entre ellos nuevamente a otro músico, que es un perro, ¿no? Con una sonaja, ¿no? Entonces nuevamente volvemos a tener esa pareja pareada, al menos entre los mixtecos del posclásico, del mono y el perro. Además, no solo tenemos este ejemplo, sino también en el Códice Nuttall, en esta secuencia de láminas que tiene que ver con las 112 conquistas realizadas por Ocho Venado Garra de Jaguar, una de esas conquistas, lo vemos aquí, vean la flecha clavada como una convención de la escritura mixteca para referirse a un lugar conquistado, que en el día 4 monos se conquistó este lugar. Pero este lugar es muy particular porque la forma del cerro es un cerro antropomorfo que tiene, o una característica que tiene es que hay partes de él que tienen pintura blanca, ¿no? Las manos, los pies y la misma cara. Esa pintura blanca lo que nos está notando es un elemento semántico de dónde está puesta la acción de lo que está haciendo este cerro antropomorfo. Por ejemplo, con los pies está bailando, con las manos toca una sonaja y un tambor vertical, y con la boca pues canta o habla, ¿no? Supondremos que canta precisamente por los instrumentos musicales, pero justo esa conquista de ese día, se hace en ese día 4 monos.
en códices no propiamente mixtecos, pero cercanos a la región, los llamados del grupo Borgia, y particularmente en el códice Borgia, que también son códices prehispánicos del posclásico, tenemos cuando se representan a los días en una de las secciones de los días, vemos al día mono, vean aquí el mechón de pelos y la orejera ovalada, ¿no? Que habíamos visto como elementos importantes que identifican al mono en diferentes partes de Mesoamérica, está asociado a personaje ataviado de coyote, y el coyote nuevamente tiene los pies que baila, toca un tambor vertical y lleva una trompeta de caracol, ¿no? Entonces, justo en esta área entre Puebla, Tlaxcala y la región de la Mixteca, nuevamente vemos este simbolismo del mono asociado a la música en diferentes contextos. Ahora, otro punto que me gustaría tocar es el mono asociado con las ideas, con los conceptos de fertilidad, de sexualidad, de abundancia, de riqueza. Y en ese sentido, varios autores han planteado que las costumbres del propio animal, del mono, en su hábitat, la forma en cómo se alimenta de los frutos y a la hora de comer va desperdiciando partes de las semillas de esos frutos, pues ayudan de alguna manera, así como no solo comiendo, sino con el excremento, ayudan a dispersar y a germinar estos frutos, ¿no? Entonces, de alguna manera sus hábitos alimenticios propician esta germinación. Entonces, eso ayuda un poco a entender por qué, de alguna manera, en el arte mesoamericano se pensó al mono asociado a estos conceptos de fertilidad y sexualidad. Sin embargo, además de ello, podemos ver que en el Códice Borgia, el mono, aquí el día mono lo vemos de cuerpo completo, vean el diente prominente, su cola prensil, la lengua de fuera, ¿no? Este día mono está asociado a su patrón. Su patrono es Xochipilli. Y Xochipilli se reconoce precisamente por su color ocre de la cara, su pelo amarillo en varias de las representaciones, su collar de cascabeles de oro, y por llevar en el tocado una especie de ave de guacamayo. Son como las características, además de que es una representación de una entidad o deidad joven. Xochipilli en particular está asociado a la generación, a la procreación, pero también al canto, a la música, al baile y a las artes, ¿no? Entonces, pero sobre todo ahora nos vamos a concentrar en esta idea de la generación y de la procreación. Y en grupos de habla náhuatl tenemos esculturas, por ejemplo, de parejas, hombre y mujer, pero que los rostros de ellos no son propiamente humanos, sino que están, que son como simiescos o que tienen características del mono, ¿no? Entonces, también vemos que esta forma de representar las relaciones de pareja entre los náhuatl están asociadas a esta figura del primate. Y en el caso de los mayas, por ejemplo, estas ideas de fertilidad no solo se asocian con el vientre prominente, sino también con la representación del miembro masculino, ¿no? Entonces vemos en esta vasija maya estas ideas también asociadas a la fertilidad y a la sexualidad. Esto aunado, como decía, a los conceptos de abundancia, riqueza, mantenimiento y, pues, en cierto sentido, asociado al agua y a la lluvia, ¿no? Entonces, en algunas láminas de estos códices del grupo Borgia, tanto del Vaticano como del Vaticano B como del Códice Borgia,
pensando en que como son de la región de Puebla, Tlaxcala, ahí tenemos grupos tanto nahuas como mixtecos, como popolocas o inguivas, y en ellos vemos la representación de monos completos, por ejemplo, bailando, ¿no? En estos dos ejemplos, están bailando y en unos están asociados a cuerpos acuáticos y en el otro a cuentas que refieren por un lado al agua y por otro lado a la riqueza. En ese sentido, al asociarse al agua, pues también implica pues todo este proceso previo que se necesita de lluvia y de agua para que se generen los diversos cultivos. Y por el otro lado, una vez que ya se tiene el cultivo y que se cosecha, el mono también se asocia a las deidades del pulque, y en este caso pues, lo tenemos como bebedor de pulque en el Códice Vaticano B, pero también, por ejemplo, en el Códice Borbónico, en las láminas que tienen que ver con las trecenas del calendario de 260 días, la trecena 1 mono, cuyo patrono es Pateca, una entidad del pulque, pero también de la medicina, vemos una vasija efigie con la cabeza de mono asociado al pulque, ¿no? Entonces, son estos elementos en donde el mono está al inicio de las cosechas, o sea, al inicio de las siembras, como al final, cuando ya se cosecha. Con estas ideas, se puede pensar que en los códices mixtecos del posclásico, en un ejemplo es el códice Bodley, donde se representa un personaje completo ataviado de mono, y sobre el mono se lleva una joya, ¿no? Entonces esta idea podría pensarse en esta idea de la abundancia o de la riqueza, pero quizá en las convenciones mixtecas, cuando tenemos personajes, aquí el caso es que no hay un nombre calendárico, pero normalmente los personajes llevan tanto el nombre calendárico como un nombre personal. Entonces, tal vez la joya puede estar funcionando como el nombre personal para identificar a este personaje ataviado de mono, ¿no? Ahí nos quedaría esa duda si sea propiamente el nombre o pueda estar asociado a estos conceptos que tienen que ver con la abundancia y la riqueza. En todos los casos que se habla de riqueza y de mantenimientos o asociados al agua, pues vemos una característica que es el vientre prominente. En ese sentido, y ya enfocándonos un poco a las evidencias de la Mixteca Baja, en más o menos entre 2014 y 2016, el proyecto que coordinamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hicimos varios recorridos con los cronistas del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, que nos han apoyado mucho, y visitamos una comunidad en el suroeste de Puebla que se llama Cuetzala, no confundir con el Cuetzala del norte de la Sierra de Puebla, es otro. En este se distingue por la H intermedia entre Cuetzala, y estuvimos recorriendo sobre todo sitios cercanos al lecho del río. Y en el lecho del río hay varios afloramientos rocosos donde se tienen conjuntos de petrogramas, ¿no?, con representaciones de diferentes animales. Y lo que nos llamó la atención, y aquí hago un detalle de esos petrogramas, es precisamente esta representación. Pensamos que es una representación del posclásico, pero vemos, por ejemplo, que lo podemos identificar con el mono. ¿Por qué lo podemos identificar con el mono? Por un lado, el animal tiene una larga cola, ¿no?, enroscada, esta es cola prensil, ¿no?, una de las características del animal. Vemos su cara, su cabeza, y lo primero que se denota es la orejera. Y la orejera es esta orejera de gota, un elemento característico del mono, pero que lo asocia también al viento. Y por otro lado vemos el collar con posiblemente o cascabeles o combinado entre olivas y cascabeles, que puede ser también asociado, que habíamos visto asociado tanto a la entidad del viento como a su propio patrono Xochipilli.
El mono está descendiendo, pero cuando está descendiendo, sus pies, bueno, están en movimiento, y también el que las manos estén hacia, bueno, en este caso ustedes la estarán viendo hacia abajo, pero digamos que las tiene él hacia arriba, pero en forma descendente, también implica movimiento. Y algo que llama la atención, por un lado, es el vientre prominente, pero esta especie de espiral que está pintada sobre el vientre, el vientre, que también nos lo asocia con esta idea del movimiento de la espiral asociado a, pues, a su origen de viento como tal. Otra de las cosas que podemos observar de esta representación del mono es precisamente el énfasis en la representación del miembro masculino. Y en ese sentido, entonces, podríamos proponer que en este magnífico petrograma de Quetzalla, del posclásico, tendríamos las ideas del mono asociadas hacia el viento, hacia la fertilidad y la sexualidad. Bueno, evidentemente eso que puede representar el mono también lo tenemos que ver con el resto del contexto que está en proceso de estudio. Estas ideas de fertilidad, al menos en el área maya, también se han trabajado con relación al mono, pero en particular con la germinación o las semillas del cacao. En muchos ejemplos, no solo estos que estamos viendo, sino también en inscripciones, el mono es representado llevando una semilla del cacao. Lo vemos en esta vasija, por ejemplo, los dos monos, y lleva entre él están las semillas del cacao. Algunos autores han propuesto que debajo de la cola de estas representaciones también tenemos el excremento donde están las semillas del cacao. En esta otra, ¿no?, que también es excavada, vemos la representación del mono, ya lo podemos reconocer, sobre todo también por este mechón que lleva, y porta esta semilla del cacao. Quiero que de alguna manera tengan presente esta representación en particular que vamos a discutirla más adelante. En este otro plato pintado también vemos cómo el mono lleva amarrado semillas del cacao, y esta otra que es una tapa de sitio de Tonina, Chiapas. En particular aquí tenemos representado al mono zaraguato por esta parte ancha y barbuda, pero al mono le rodea una cuerda que le cuelgan las semillas del cacao. Aquí se perdió, pero debió haber existido una, y aquí tenemos las otras. En ese sentido, también podemos pensar que entre los mixtecos del posclásico, el mono también puede ser asociado al cacao. En esta vasija clásica que ha sido discutida por muchos autores sobre lo que representa, sobre todo en alrededor de su cuerpo, ahorita no me voy a meter en presentar esta parte del significado de su cuerpo, aunque tenemos a una entidad del viento, aquí vemos el pico. Esta vasija sí se tiene, de estilo mixteca Puebla, sí se tiene procedencia, es de Nochistlán, del pueblo viejo de Nochistlán, y desde el siglo XIX es reportada que proviene de una tumba que fue saqueada de alguna manera. Y quiero hacer énfasis sobre todo en las representaciones del borde y del soporte. En un estudio iconográfico que hizo Javier Urcid en 2014, él identifica en ese borde varios elementos. Primero, un glifo que él llama el glifo de agua cacao. Vemos aquí las representaciones del cuerpo de agua y en el interior, con puntitos, la representación del cacao. Y ese glifo se intercala con otros dos que son, digamos, los ingredientes de ciertas plantas que varias fuentes dicen que se utilizaban para preparar la bebida del chocolate,
propiamente. Y entre ellos tenemos el árbol de manita o en mixteco itandá. Aquí lo vemos naturalmente, ¿no? Vean cómo se ve, ¿no? La representación de esta flor, ¿no? Que se utiliza el ingrediente, sus pistilos. Y también vemos esta otra flor blanca de cuatro pétalos que es asociada a la magnolia mexicana, ¿no? Son los dos ingredientes que se sabe se utilizaban como parte del condimento del chocolate. Estos tres glifos intercalados están dentro de un recinto. Vemos las almenas, ¿no? Y vemos las plumas, ¿no? Entonces, si lo comparamos, como por ejemplo en otras representaciones de códices de los mismos mixtecos, vemos también el petate en este caso son petates, pero podemos ver las plumas o las almenas para hablar sobre este lugar especial donde se hace la ceremonia de matrimonio y se toma el chocolate, ¿no? Entonces aquí vean la vasija, ¿no? La vasija, el trípode y el chocolate. Asociado a estos elementos que nos refieren a que la vasija pudo contener o funcionar para contener el chocolate, el soporte en rojos y blancos destaca una vírgula enroscada y que se ha propuesto que tiene, usando el principio de la parte por el todo dentro de las representaciones de las distintas imágenes en el arte mesoamericano, tenemos la cola prensil del pomo. Esto no suena tan descabellado, tan difícil de sostener, debido a que también en los códices mixtecos, particularmente en el códice Vindobanensis, tenemos vasijas, ¿no? Trípodes, donde la vasija es una vasija efigie donde tenemos la representación de la cara del mono, ¿no? Otra vez, la parte por el todo del animal, en este caso la cabeza, asociada a estas vasijas que contienen chocolate, ¿no? Entonces, me parece que en este contexto también mixteco, al igual que en el caso maya, que teníamos ejemplos tanto del clásico tardío, asociados a la semilla del cacao con el mono, aquí en este ejemplo posclásico en la mixteca también vemos este concepto del cacao, la fertilidad y el mono asociado a ciertos rituales de matrimonio que se hacían entre los señores mixtecos para formalizar la alianza con la bebida de chocolate. Pensando en ello, en la región que trabajamos, el proyecto en el noroeste de Oaxaca, propiamente la Mixteca Baja, el mono pensamos que también está asociado al cacao. Particularmente en el sitio de Cerro Las Minas, cercano al Huajuapan de León, se reporta una urna característica del estilo Ñuñe. El estilo Ñuñe se desarrolla entre el 400 y el 900 después de Cristo, en el clásico tardío. Y una de sus características, además de las inscripciones que vamos a ver más adelante, son las urnas de base cuadrada, ¿no? Es como la que estamos viendo en este caso. En general, las urnas ñuñes tienen o se han considerado que tienen representaciones de ancianos. ¿Por qué les llamamos urnas, aunque es un mal nombre porque no contenían huesos? Son estas figuras de cerámica que tienen un vaso atrás, ¿no? Aquí no lo podemos observar, pero este personaje porta una especie de brasero que es justo la parte de la boca del vaso, que es toda la espalda del personaje. A este tipo de formas cerámicas es lo que los arqueólogos han llamado o mal llamado urnas, ¿no? Ya Bernal decía que no era un buen nombre llamarles así. Estos vasos efigies, como otros autores les llaman, como decía en el arte ñuñe, pues se representan generalmente ancianos, y es así como se ha interpretado esta urna, un anciano que porta una vasija. Sin embargo, viendo estas asociaciones en otros contextos mesoamericanos que hemos visto, aquí llama la atención dos cosas del personaje. Por un lado, hay una técnica de puntillismo en todo su cuerpo,
que hace como que la piel es vellosa o peluda, ¿no? Entonces, eso también ayudaría a identificarlo como un mono. Otra de las cosas que podría identificar a este personaje, no como un anciano, sino como un mono, es precisamente este tipo de antifaz que tiene alrededor de los ojos, ¿no? Que habíamos visto en imágenes anteriores entre los nahuas, por ejemplo, que es una forma de identificar en concreto al mono araña. Tiene una máscara bucal, efectivamente, pero no parece una máscara asociada a la entidad del viento. Porta orejeras, que tampoco son particularmente asociadas a las orejeras que habíamos visto, y porta brazaletes. Pero además, en su mano lleva esto que se ha interpretado como vasija. Pero lo que llama la atención de la vasija es que, bueno, sí tenemos representaciones de vasijas que son como calabazos, ¿no? Y se muestran como los gajos, ¿no? Aquí lo que llama la atención de la vasija, si ven, que son muchos granitos, es como si tuviéramos como un racimo. Y si recordarán la vasija que veíamos en Maya, de excavada, que comentaba que tuvieran presente, tiene los elementos de tanto de las semillas del cacao como la parte del fruto al inicio, ¿no? Entonces, nos parece plausible proponer en este caso que esta urna ñuñe pueda ser la representación del mono asociado a esta idea de fertilidad y en particular con la semilla del cacao. Estamos conscientes que, pues, evidentemente necesitaríamos tener ejemplos comparativos, ¿no? Que todavía no hay, para sustentar estas ideas, pero queda ahí como para continuar trabajándose e incluso, pues, buscar dentro de la tradición oral tal vez asociaciones con este animal y la semilla del cacao. Parecería que damos un salto cuántico y nos trasladamos desde el clásico tardío hasta el siglo XVI, pero lo que quiero hacer notar es que estas ideas del mono asociadas con el cacao y las semillas, particularmente del cacao, pues están muy presentes desde el clásico tardío en área maya y en Oaxaca, podríamos plantearlo, pero después las tenemos hasta mediados del 16 en pinturas murales de conventos o de arquitectura tanto eclesiástica como civil. Para todos creo que son como muy conocidos los murales de Malinalco en el exconvento agustino. Aquí hay un detalle cercano al anagrama de María, en donde vemos el árbol del cacao, ¿no? Con sus frutos, y entre el árbol están dos monos o dos micos, ¿no? Tomando la semilla del cacao. Y también en los murales que trabajó Alfonso Arellano de la Casa del Deán, justo en la cenefa de los murales, vemos las plantas con frutos, probablemente pudieran ser de cacao, asociadas a los monos con su cola prensil. Pero algo que llama la atención de los monos es que llevan la orejera de gota de asociada al viento, ¿no? Entonces tenemos todavía cómo se continúa, a pesar de las transformaciones que se tienen en el siglo XVI, todavía ciertos elementos el pensamiento sobre los monos en relación a la fertilidad y al viento. Hace un momento, en algunas láminas previas, había mencionado cómo en la trecena uno mono, el patrono de esa trecena es Pateca, una de las entidades asociadas a la medicina, y por eso lo saco a colación, porque en el Códice Badiano, que es un códice también del siglo XVI, escrito en latín por Martín Cruz, se
tiene consignado un herbolario, es decir, una serie de plantas medicinales que se utilizan para preparar ciertos remedios para curar varias enfermedades. Y llama la atención que al menos en dos láminas, sobre todo para el remedio para curar a los que escupen sangre, se utiliza en el texto, se dice que uno de los ingredientes que se emplea además de esta planta es los huesos molidos del simio. Y también otro remedio para las mujeres que van a parir o las parturientas, se utiliza esta otra planta, pero entre los ingredientes que se hacen para la preparación del remedio, se utiliza no solo el hueso de simio, sino también su pelo, ¿no? Entonces vemos ahí también presente, a pesar ya en contextos del siglo XVI, cómo las asociaciones del mono con sus propios expresiones de esas deidades asociadas o de esos fenómenos asociados están ahí presentes, ¿no? Tanto en el caso de los murales como en este caso del códice. Creo yo que de todas estas asociaciones que hemos venido comentando sobre este mamífero en Mesoamérica, la más importante y de la que más se tiene documentado en las tres áreas principales en que se centra la plática es el calendario, el mono y el calendario. Aquí tienen representado el calendario de 260 días, que, bueno, todos saben que son una secuencia de 20 días asociados a 13 numerales y justo el onceavo día es el de Ozomatli o en el caso náhuatl o del mono. Tanto el Códice Florentino como Sahagún y Durán dijeron del onceno signo llamado Se Ozomatli, aquí en específico se refiere Sahagún a el día uno mono, que es el que tenemos aquí, uno mono. De ese día uno mono va a decir su fortuna. Y entonces se decía que en ese día los que nacían ahí eran de buena condición, amigables, amables, regocijados, placenteros, inclinados a la música. También se dice que en ese día bajaban unas diosas de la tierra a la tierra y enfermaban sobre todo a los niños y entonces por eso la gente los escondía, ¿no? Entonces nuevamente volvemos a ver este lado, por un lado del mono alegre, ¿no? Como decía Seller, divertido, asociado a la música, etcétera. Pero por otro lado también vemos esta parte de un día que resulta peligroso por la enfermedad. Y en el caso de Durán, por ejemplo, que sí se refiere en general al significado del onceavo día, ¿no? Dice un décimo signo, que fue Ozomatli, que quiere decir mico o mono. Y especifica, a los que nacían en este signo, es decir, en mono, aunque tuviera cualquier otro numeral, los hombres eran alegres, truhanes, graciosos. En cambio, si fuera mujer, será cantora, regocijada, graciosa, no muy honesta ni casta, risueña y muy fácil de persuadir en cualquier cosa, ¿no? Son como los dos ejemplos que tenemos, tanto de Sahagún como Durán, de la suerte del día mono en particular. Ahora, lo que quiero mostrarles es un poco entonces suertes o las inclinaciones que tiene cada día mono asociado a su propio numeral y que también observemos en ese sentido cómo los distintos códices que representan al calendario y en particular al día mono tienen una diversidad, podríamos decir, caligráfica de representar a este animal. Vean ustedes, saqué algunos ejemplos, ¿no? Pero eso nos permite ver que al menos en el centro de México, ya obviamente en códices
coloniales. Algunos autores proponen que tanto el Códice Borbónico como el Códice de Tonalá Madobán pudieran ser prehispánicos y después fueron anotados, pero que en general lo que tenemos es una variedad de representación de este primate, pero que son constantes las características que lo identifican. Es decir, en la escritura y en la escritura del calendario hay elementos significativos para decir esto es el mono. Uno de ellos es la representación del prognatismo, parece una cara de persona, incluso lo pueden ver aquí, de un hombre, pero algo característico es el prognatismo. Otra cosa característica en algunos de ellos es la lengua de fuera o bien mostrar los dientes. Y algo también que es fundamental para reconocer al mono es el mechón de pelo. Ese mechón de pelo que puede tener colores distintos, desde muy amarillo, verde, ¿no? Un poco asociados, el amarillo asociado a su patrono, o pueden ser negros o cafés, pero tiene esta parte del mechón como un aspecto importante. Algunos códices lo presentan con tocado, ¿no? Pero otros no. Es decir, es un elemento que puede no estar presente necesariamente como una característica significativa del mundo. Pero en todos los casos, la orejera, ya sea de gota, ¿no? Solo en un caso la tenemos de espiral o curva, pero siempre es la orejera de gota, ¿no? Lo que identifica al mono como nacido del viento. En algunos, como en el caso del Códice Maclavequiano, sobre todo porque además representa el uno mono, que es el inicio de la trecena, tenemos el collar, ¿no?, con los caracoles del viento. Pero particularmente en este Códice Maclavequiano y en el Tudela, llama la atención que el mechón de pelos parecería, ¿no?, incluso aquí atrás es un vegetal, ¿no? Incluso en este caso, pues la planta del maíz. Y en este otro, pues sería como solo la hierba, ¿no? Y quizá a lo mejor en este del borbónico podríamos ver, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todas estas diferencias caligráficas, es claro esta representación del mono en el calendario. Ahora, cada ejemplo representa uno de esos días que tenía marcado en el calendario de 260 días. Y en ese sentido, lo que podemos ver es que no solo es la influencia del día mono, sino también está asociado a su numeral, pero a su vez, el día, por ejemplo, 11 mono, está dentro de una trecena, y esa trecena es uno lagarto. Todas las trecenas tienen un dios patrono, y en este sentido, entonces también ejercen influencia en ese día 11 mono. Entonces, por ejemplo, 11 mono, su trecena es uno lagarto y es Tonacatecutli. Tonacatecutli es una entidad de los mantenimientos. Vamos a ver algunas asociaciones que hemos visto del mono anteriormente con estos patronos. El día 5 mono, por ejemplo, su trecena es venado y tenemos a Tepeyolote, es decir, el corazón del cerro, del monte, ¿no?, de las cuevas, de la oscuridad. En el caso de día 12 mono, tenemos la trecena 1 flor y su patrono es Huehuecoyo, que está asociado, es un coyote viejo y está asociado a la música y al baile. Después, el día 6 mono, por ejemplo, está asociado a la trecena 1 muerte y su patrono es Tonatiuh, aunque el señor de la noche, que está aquí en el Códice Borbónico, es justamente Tepeyolotl. En el caso del 13 mono, tenemos la trecena 1 lluvia y su patrono es Tlal, ¿no? Nuevamente esta asociación con la lluvia, con el agua. 7 mono, la trecena 1 serpiente, y aquí tenemos el dios patrono principal, es la estrella matutina, y el segundo es Xiuhtecutli, la entidad del fuego. 1 mono, que ya habíamos visto que su patrono es Pateca, es el que inicia la trecena. Vamos a ver más adelante cosas muy importantes de esta fecha.
8 mono, que su trecena es una lagartija y su patrono es Isla Colliuqui, en alguna manera es una entidad de lo frío o del viento frío. 2 mono, es la trecena 1 perro y su patrono es Xipetote, también tiene que ver con esta idea de la generación. 9 mono, la trecena es 1 casa, es Ispapalo. 3 mono, la trecena es 1 agua y su patrono es Chalchutoto, pero aquí también vemos que el señor de la noche es Centeo, el dios del maíz. Y el 10 mono, su trecena es 1 viento y su patrono es Chantico, es decir, de la casa o del hogar, ¿no? Entonces, varios de los patronos también, de alguna manera, ejercen esa influencia con el día, reforzando estas asociaciones o conceptos que hemos visto con el mono, asociadas al viento, a esta idea de la fertilidad y los mantenimientos y el agua. ¿Por qué decía uno mono? Uno mono es fundamental porque no solo inicia la trecena, sino que permite que el calendario de 260 días se divida en 4 partes de 65 días. Y eso hace que esas 4 partes, el uno mono, sea la región del oeste. Esto que estoy comentando lo tenemos registrado en varias fuentes. Por ejemplo, en los códices del Grupo Borgia, como en estas láminas paralelas del Códice Borgia y el Vaticano B, podemos ver cómo, por un lado, las regiones de 65 días están representadas por los cosillos, como Burgoa decía, ¿no? Son la división de 65 días son los cosillos, los tenemos aquí. Pero a su vez vemos, entre otras cosas, no voy a explicar todo, pero entre otras cosas, uno mono como la región del oeste, ¿no? Aquí tenemos uno mono y la región del oeste. Pero esa región del oeste, al igual que su contraparte, el este, son regiones de fertilidad y de agua, en contraparte al norte y el sur, que son de secas y de sol, ¿no? Entonces vemos nuevamente esta importancia del mono y de uno mono en esa región. Entre los mixtecos, en la Mixteca Alta, el vocabulario de Alvarado de 1593, en la región del oeste o del poniente, le nombra el mixteco Yayuta, es decir, el río de la ceniza, es como un topónimo. Pero también tiene otra entrada para esta misma región, que es un verbo en donde involucra la idea de el sol se oculta, indicando y es sol y lo demás es la parte verbal que refiere a esta idea de que el sol se va a ocultar. Un diccionario anónimo del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, de la Mixteca Baja, a esta misma región del oeste la refiere como Nachihua, que significa el viento frío. Sin embargo, Burgoa, a la región del oeste, representada por uno mono, dice lo asocia con que son buenos, es un rumbo bueno para la generación y multiplico de los hombres y remiso para los frutos, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a ver cómo está. Como el mono asociado al oeste, ¿no? Tiene involucrados estos conceptos de generación y de fertilidad. Curiosamente, en uno de los códices zapotecos del siglo XVII que estudia y traduce Rodolfo Rosas Salinas para su tesis de licenciatura en etnohistoria, encuentra en ese códice que en su reverso hay una relación en zapoteco de un memorial que va describiendo los linderos y cómo se van repartiendo las partes, ¿no? Y entonces reconoce dentro de la escritura zapoteca que existe la frase sogoló. Sogoló, como lo analiza, tendríamos la referencia a el rumbo uno mono para explicar esta división que está haciendo el memorial en el siglo XVII, ¿no? Entonces,
vemos cómo esa idea del uno mono se vuelve muy importante, hasta muy entrada a la colonia. Ahora, también quisiera notar en esta particular región entre Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, sobre todo en la Mixteca, estas también variantes caligráficas del mono. El día mono en estos códices puede estar representado en el grupo Borgia, ya sea por la cabeza o de cuerpo entero. Eso solo de cuerpo entero lo tenemos en el códice Borgia. Vemos en el mismo conjunto del grupo cómo los diferentes códices que lo componen, pues los escribas, los pintores, tuvieron diferentes elementos que resaltaron de estos elementos diagnósticos que hemos estado haciendo hincapié en la representación del mono. No solo en el caso del rostro, por ejemplo, aquí también nuevamente volvemos a ver ese puntillismo, ¿no? Para la parte de denotar lo peludo del animal, como veíamos en la urna. Vemos la parte del mechón y las orejeras, ¿no? Pero también el juego de la tonalidad azul y la tonalidad roja y la lengua de fuera. En ese mismo entorno de la región Puebla-Tlaxcala, también tenemos códices no solo religiosos, sino históricos, estos ya coloniales, es el famoso texto de la historia tolteca-chichimeca, donde tenemos representado el día 11 mono, y aquí algo que llama la atención ya, pensemos que es un texto colonial, pues parece el rostro de un humano, sí tiene pelo, ¿no? Aquí el cursor, tiene el pelo, ¿no? Y sobrepuesto, tiene como un moño rojo atado, ¿no? Que haría suponer que es como la representación de la oreja y la orejera que vemos en ejemplos más tempranos, ¿no? Es decir, que aunque se busca resaltar ese elemento diagnóstico, hay una alteración en la forma de representar. En el caso de los códices históricos del grupo mixteco, vemos también como tanto en el códice Nuta, en el Vitobonensis, en el Bodle y en el Zelde, estilos caligráficos muy distintos de los escribas mixtecos. En general, por ejemplo, podemos denotar que tanto en el códice Nutal como en el Vindobonensis y a veces en el Bodle se resaltan los dientes, ¿no? El prognatismo siempre está presente y las orejeras pueden ser de gota, pero en muchos casos solo son redondas, ¿no? Y a veces ni siquiera lo tienen, como es en el caso del códice Zelde. Códices históricos mixtecos, pero ya coloniales, en particular en la Mixteca Baja, también tenemos estos registros calendáricos, y lo que, al menos los que conservan color o que sí se pintaron, lo que se denota es el color azul asociado a esta idea del agua y su orejera de gota, además del prognatismo. Llama, por ejemplo, la atención en Coislahuaca, Tequistepec, actualmente, entre estos dos municipios, se tiene un puente colonial del siglo, mediados del siglo X, la segunda mitad del siglo XVI, que se utilizaron varios sillares de caliza que tienen algunos grabados de origen mixteco. No sabemos si puedan haberse hecho ex profeso para el puente o tal vez fueron piedras reutilizadas para ese puente. Pero entre los ejemplos grabados que se tiene aparece la representación del día 7 mono. Recuerden que 7 mono era un personaje que habíamos visto muy al inicio en las narraciones de origen presente ahí, el nombre calendárico de 7 mono. Aquí en piedra lo podemos ver que se representan los dientes, el prognatismo y el mechón de pelo, además de la orejera, ¿no? O sea, nuevamente también en inscripciones grabadas en piedra están estos elementos. Uno de los aspectos que ha sido muy importante en la Mixteca y sobre todo para conocer los nombres de los días del calendario,
han sido los códices que para caso fueron como piedras de Rosetta. En la actualidad, los que estudian la escritura llaman a estos textos como textos biescritos o textos clave. ¿Por qué? Porque son textos que tienen tanto los signos de la escritura tradicional mixteca, en este caso, y asociado a ello glosas que ayudan a entender cómo se decían o se nombraban a esos signos, ¿no? Entonces, aquí en la glosa, además del honorífico para el personaje que está asociado y el numeral, que es uno, tenemos otra palabra que es new, que la puse aquí en rojo para que ustedes pudieran verla mejor. Entonces, se encuentra que la relación en mixteco, al menos en el calendario, al mono, al mono en contexto calendárico, se diría new, o new puede ser también, o sea, que tenga un saltillo intermedio. Este es el lienzo de Nativitas en la región de la Mixtecal. Otro códice que ha sido también importante para esta como clave ha sido el Códice Sánchez Solís o Códice Egerton, donde vemos el registro calendárico y sobre los personajes la referencia no solo del nombre calendárico, que no es el que nos interesa, sino también el nombre personal del personaje. Entonces, esto también permite saber cómo se nombraban a estos elementos que en la escritura funcionan parte del antropónimo del personaje. Y en la Mixteca Baja, particularmente al mono, el nombre que se le da es ño, o ño, con esta H sería como el saltillo. Hay códices también en esta región de la Mixteca Baja, como el mapa de Xochitepec o el mapa de San Vicente del Palmar, donde ya no tenemos esta clave de glosa mixteca con signo, pero sí tenemos la escritura, ¿no? Entonces, con base en lo encontrado en ellos, podemos también ver que las glosas de varios de los antropónimos de los personajes están refiriendo en algún momento al nombre de mono. Y esto, muy entrado en la región mixteca, el registro de los antropónimos en mixteco, usando el calendario de 260 días, se encuentran actas de bautizo de 1635, o sea, estamos ya hablando del siglo XVII, donde nuevamente, aunque se tiene el nombre castellano, se continúa con el nombre calendárico en lengua mixteca, y aquí nuevamente volvemos a tener ño para esta región. Como ven, el día mono en todas las regiones de Mesoamérica y en particular no solo entre los nahuas y entre los mixtecos, también lo tenemos entre los mayas. Vemos, ya habíamos platicado cómo aparece el mono como parte de la cuenta larga, pero también aparece el mono como onceavo día. Puede ser la cabeza representada, ¿no?, del mono, como este ejemplo de Palenque, o lo podemos tener en inscripciones o en códices con una forma abstracta, ¿no? Ahí no tenemos los elementos del mono. A este día, entre los mayas, particularmente se emplea la palabra chuen o chowen, chowen en yucateco. Además, que esto sería parte del día mono calendárico. Sin embargo, dentro de la epigrafía, y ahí pues quiero agradecer tanto a Alfonso Arellano como a Laura Sotelo por apoyarme en estas imágenes, en la epigrafía aparece en los códices un dios, que es el dios C, o sea, identificado el dios C. Lo vemos aquí, que tiene la cara de un mono. Normalmente siempre tiene como pigmentos azules, es decir, está asociado a cuestiones del agua o de la lluvia. Y en el almanaque en el que se encuentra, muchas veces aparecen en el texto
un glifo que, que se ha clasificado como T1016 y que los epigrafistas lo han asociado a la lectura Q. Y Q tiene un sentido de divino o de sagrado, ¿no? Es como la asociación que se ha hecho a él. Pero también se ha encontrado que Q-Lel es el nombre específico que se le da al macho del mono aray, ¿no? Entonces, lo que se ha propuesto es que realmente hay un juego de sonido para que esta identificación del mono araña sea leído como divino o sagrado. En las inscripciones, dentro de la epigrafía, y no en contexto calendárico, sino dentro de los textos, en vasijas, en inscripciones, tenemos registrados en el área maya palabras para precisamente identificar el mono araña o el mono aullador. Y sabemos, por ejemplo, que en la epigrafía, al menos los signos pueden ser logográficos, es decir, que representen una palabra completa de la lengua, como en este caso, Max, es toda la cabeza del mono para leer Max, que identifica al mono. O bien un conjunto de signos que son sílabas, conocido como un sistema logosilábico, en donde la combinación de cada uno de los signos que representa una sílaba permite conformar palabras de la lengua. Y en ese sentido, la sílaba ma y la sílaba shi harían la palabra max para leer max como mono araña. Y lo mismo pasa con el mono aullador. Tenemos en sistema logosilábico, sería la sílaba ba y la sílaba tsu para leer batsu, ¿no? Que sería la palabra para mono araña. Entonces, aquí pues ya no solo nos metimos al calendario, sino también explicamos un poco cómo aparece el mono en el contexto de la escritura propiamente dicha. Y en ese sentido lo vamos a ver también en Oaxaca, tanto entre los zapotecos como entre la región de la Mixteca y en la región de la Mixteca Baja. Particularmente en esta lámina lo que estamos viendo sí es el día mono, que Caso lo clasificó como el glifo O, y en estudio que se ha hecho de epigrafía en Oaxaca se ha propuesto que está asociado a la palabra lo, ¿no? Eso también nos implicaría que si el glifo O es el mono o la representación del mono, ahí también tendríamos palabras especiales para el calendario, distintas a las que habíamos visto al inicio sobre la identificación de palabras zapotecas para el mono, tanto el mono araña como el mono zarahuato. Y en ese sentido podemos ver que en los registros de las estelas de Monte Albán, en el propio sitio de Monte Albán, como en los sitios de los valles centrales ya más tardío hacia Monte Albán 3B4 y en sitios de la sierra norte, en varias inscripciones y en pintura mural también, podemos ver que tenemos registros del día mono desde el preclásico superior hasta el clásico tardío. Son las diferentes representaciones. Quise, para que no solo vieran dibujos, mostrar detalles de algunas de las estelas más importantes que tienen este registro calendárico de Oaxaca. Por ejemplo, la estela lisa en Monte Albán, así llamada, en donde tenemos una procesión de personajes y este personaje lleva su nombre calendárico 9 mono. También los estucos, las esculturas en estuco de los frisos del sitio Lambitieco, que han sufrido mucho por los temblores, pero tenemos también la representación, el personaje anciano y 10 mon representados. Las estelas genealógicas de Xachila, por ejemplo, en su recuadro inferior tenemos una pareja de personajes y la señora recibe el nombre calendárico de 11 mono.
Y en el canto de la estela encontrada en la tumba 5 de Xochiquiltongo del Cerro de la Campana, vemos cómo en la relación genealógica una de las hijas, la tercera hija en concreto, es llamada Dosemón. Y concentrándonos ahora en los ejemplos de la Mixteca Baja, propiamente las inscripciones ñuíñes, vemos también que fue importante representar al mono dentro del calendario. Y principalmente lo tenemos en ejemplos en San Pedro y San Pablo Tequistepec y en San Juan Nochistlán. Primero, veríamos, por ejemplo, en San Juan Nochistlán, la piedra 2 de este lugar, representa el día calendárico 5 mono. Esta piedra está reutilizada en la iglesia, en parte de un contrafuerte. Más o menos las medidas de todas las piedras son alrededor, consideran como de unos 50 centímetros por 40 más o menos, o un poco más. La otra se encuentra en el Cerro Gacho, cercano a Tequistepec, donde aunque está maltratado el numeral, podemos reconocer 4 mono. Y otra que llama la atención, que se encuentra en Tequistepec, cuando se registró estaba delante de una de las casas principales de la Plaza del Pueblo, ahora se encuentra en el Museo Comunitario de Tequistepec, tiene 2 caras grabadas, es decir, que implicaría que este sillar estaba o formaba parte de una construcción justo en la esquina, y una de sus caras, precisamente la B, tiene el glifo calendárico 3 mon. Pero observen cómo aquí tenemos, a diferencia de la cabeza, tenemos el cuerpo completo, ¿no? La cola, las extremidades y la cara. Además de que está el cuerpo completo, está asociado a un pedernal con volutas. Lo que hemos propuesto es que es un antropónimo, o sea, refiere a un antropónimo de algún personaje importante en ese momento, y que es muy semejante a cómo en los códices mixtecos se sustituye, es decir, no es necesario presentar al personaje y a su nombre, sino que puede solo ser representado su nombre calendárico y su nombre personal, ¿no? Y es un poco lo que tenemos aquí en esta región, en el clásico tardío, y que después vemos en el posclásico en los códices mixtecos. El mono, creo que también, además de todas estas asociaciones que hemos visto, es un elemento importante como elemento calificativo para nombrar lugares, al menos en los códices mixtecos del posclásico y de la época ya colonial. Por ejemplo, en el códice Nutal vemos 3 representaciones del Cerro del Mono, es decir, el mono en cuerpo completo, en diferentes posiciones, pero siempre asociado a un cerro, ¿no? Entonces, sería el lugar del Cerro del Mono. Y generalmente, aquí lo recorté para que me pudiera caber, pero está asociado a un altar rojo que lleva unas flores. Y en ese sentido, los estudiosos han propuesto que el Cerro del Mono está asociado a Xochitlán. No sabemos si sea un lugar dentro del mismo sitio de Xochitlán o sea algún asentamiento cercano a Xochitlán, pero que están relacionados. En el caso del Códice Bodley también tenemos 3 representaciones del mono completo. Vean cómo se representa el pelaje. Ahí es muy sorprendente en el Códice Bodley cómo está representado el mono. Pero a veces solo se representa la cabeza, pero está asociado justo a un tablero de grecas, ¿no? Aquí el tablero no tiene grecas, pero está soportando, está debajo de este sitio, y se ha propuesto desde Alfonso Caso que es el pueblo lugar del mono, y aún no queda claro a qué lugar puede, de la Mixteca puede estar. Y en el caso del Códice Egerton, tenemos la representación. Vean el mono de cuerpo completo, ¿no? Azul, como hemos visto, el prognatismo, el mechón del pelo, y está sobre un tablero de grecas. Ese tablero de grecas está sobre un tapete de plumas, pero a su vez tenemos unas hojas o unas cañas, ¿no? Un vegetal. Y la glosa asociada en mixteco, si la analizamos, tenemos yotso, que es para llano, que es la representación para este signo, en medio, que es ma,
Chisi, que es interior, y yo, Carrizo, ¿no? Entonces, aparentemente, en la glosa nos está refiriendo a que tenemos el llano y el Carrizo, pero no nos explica o no queda muy claro dentro de dónde estos signos están estas dos palabras mixtecas. Una de las cosas que se ha propuesto es que el diccionario de Alvarado, en el siglo XVI, tiene una entrada para la palabra para nutria, estos perros de agua que se reconocen en la mixteca como timá, y suponemos que entonces esta idea de ma, que es lo que tenemos como parte de la glosa, es lo que identificaría a lo que hemos pensado que iconográficamente es un mono más que una nutria. Entonces, lo que creemos es que el mono está sobre todo para el sonido, o sea, no es por lo que representa el mono, sino por el sonido que representa, que sería ma, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Por eso está presente el mono. Y un poco para terminar ya la plática, y que me parece que es un hallazgo importante de señalar, es que en esta región también del suroeste poblano, cercano a la Mixteca Baja, o la parte más norteña de la Mixteca Baja, que ya es, que está en Puebla, no en Oaxaca, hay un sitio casi colindando con Morelos, en el municipio de Huehuetlán el Chico, que se reconoce como Los Teteles. Es un sitio enorme, que es frontera entre los dos estados, y que lo atraviesa una barranca que en las fuentes se reconoce como la Barranca de Pato Alan, todavía se tiene ese nombre, y en el siglo XVI todavía las fuentes lo mencionan habitado. Y los pobladores tienen ahí sus campos de cultivo, y labrando encontraron una serie de objetos y de huesos que fueron, sobre todo los huesos, los fueron a entregar a la parroquia cercana de Zicatlán. Y nosotros estábamos elaborando el Museo de Zicatlán, nos enseñaron el material, y entonces el antropólogo físico Luis Adrián Alvarado nos ayudó, hizo realmente el análisis de los fragmentos óseos, y reconoce algo extraordinario en el trabajo. Por un lado, los huesos corresponden a distintas partes del cuerpo de una mujer, más o menos de 30 años aparentemente. Lo que llama la atención es el cráneo, por ejemplo, que tiene deformación tabular, y que la parte de la mandíbula, los dientes presentan alteración intencional, están limados y tenían incrustaciones, por ejemplo. Pero asociado a todos estos elementos que hablan de una mujer de estatus, ¿no? Dentro de este sitio, se encontraron fragmentos óseos de varios animales, entre ellos el del mono aullador. O sea, este maxilar aparentemente, ¿no?, correspondería al mono aullador, y si lo volteamos, entonces tenemos las piezas dentales y los huecos de las piezas dentales que faltarían del mono aullador. Ahora, el ambiente de la Mixteca Baja, pues no, de esta región muy seca, pues no permite, no es un hábitat particular del mono aullador o del zarahuato, ¿no? Entonces, pues una pregunta que surge a partir de estos restos óseos es: ¿qué hace un mono zarahuato ahí? Quizá a lo mejor la explicación la podemos encontrar en el Códice Florentino, en donde los informantes de Sahagún, además de describirnos al mono, y por ejemplo, vean, dice: monos y micos hay muchos en esta tierra, críense en la parte que se llama Anáhuac hacia el oriente, es decir, a esta región que habíamos hablado del hábitat donde se encuentran estos animales. Son estos animales parrigudos, tienen larga cola, enroscanla, tienen manos y pies como persona, tienen uñas largas, gritan, silban y cocan, tienen cara casi de persona, son pelosos y vellosos, crían en los riscos, comen como persona. Pero además de esta
descripción del animal, algo que nos relata también es cómo los cazadores los capturaban. Y entonces explica que se hacía una hoguera donde andan, cercana donde andan estos animales, y a la hoguera se le pone maíz y en medio se le pone una piedra que le llaman cacalote. Y entonces, una vez que prenden la fogata, los cazadores se esconden y los monos les atrae el fuego. Las monas llevan sus crías y, para acercarlas al calor, y una vez que están cerca, de repente la piedra pudo haber llegado a la región y quedarse dentro de estos grupos de élite. Eso pues abriría toda una línea de investigación al respecto sobre las relaciones de este sitio del posclásico de esta región en relación a los otros y cómo obtener este tipo de productos. En ese sentido, y solo ya para terminar, pues podemos ver este pequeño corpus que he explicado en el contexto mesoamericano, pero en particular en la Mixteca Baja, donde podemos concluir que, por un lado, en la escritura es fundamental en el calendario, ¿no? Desde el clásico tardío, y luego lo vemos en los códices ya coloniales, es importante dentro como un elemento de escritura en los topónimos, pero a su vez también el mono puede estar en representaciones, en afloramientos rocosos o en cerámica, asociados a estas ideas del viento por su origen, la fertilidad y la dispersión o generación de semillas, particularmente en este caso del cacao. Y creo que con ello espero haber dado este panorama amplio y haber especificado en ciertos ejemplos, digamos, de reciente registro, fundamentalmente el petrograbado y el hallazgo de los huesos, y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, pues me toca, después de esta conferencia magistral, intervención magistral, no sé cómo llamarlo, pero asombrosa, de verdad, Laura, muchísimas gracias. Voy a empezar retomando una última frase, ya que tengo la palabra, en donde tú dices que esto abriría una línea de investigación a seguir. La presentación, tal y como nos lo hiciste, tal y como la estructuraste, abre un montón de campos y de líneas de investigación para trabajar. Sabemos y nos has mostrado cómo organizas tu trabajo alrededor de esto, fundamentalmente alrededor de tu propio campo y de tu propia área de trabajo. Pero bueno, nos has llevado a descubrir y adentrarnos en el mundo del mono a través de los mitos, como responde bien al tema de este módulo, a los mitos de origen, a la astronomía, la importancia del mono en este quehacer de la búsqueda, de la sistematización, de la observación del tiempo y de su registro en el calendario, a los rumbos cardinales. Parte importantísima, se recupera esta presencia, esta insistencia de su vínculo con el viento, con el agua, con la lluvia, con la abundancia, con la riqueza, con la geografía y con los mantenimientos. Esto que nos has llevado de la mano nos señala también vínculos iconográficos importantes, iconográficos y por supuesto simbólicos con la serpiente, y este campo de acción que tienen los monos relacionadas con las deidades, Quetzalcóatl, sin duda Tlaloc, Xahui, como le queremos llamar, a través de la presencia de los círculos en los ojos que nos dices que es el mono araña, pero son
Bueno, muy, muy similares a las deidades o a la deidad vinculada con la lluvia, con el agua, con la agricultura y con todo lo que viene de la mano con ello. Xochipilli, deidades del pulque, es decir, hay toda una gama de vínculos, de nexos, de relaciones con actividades sociales importantes, con la música, con la sexualidad, fertilidad. Resumiste, pero el mundo es amplísimo en este sentido. Muchísimas con la medicina. Sin duda la presentación que nos has hecho hace que notemos, que hagamos nuestro este empoderamiento de la imagen del mono para mostrar una versatilidad de campos visuales y semánticos que sin duda, como nos han enseñado, tienen una línea de seguimiento hasta entrados en el siglo XVII y bueno, seguramente hasta nuestros días. Yo te agradezco mucho y dejas no muchas líneas de investigación abiertas, un montón de preguntas y un montón de inquietudes alrededor de, pues alrededor de los monos, de esta especie que brinca, que corre, que canta, que aúlla, etcétera, etcétera. Tenemos muy poquito tiempo. Tenemos unos 15 minutos nada más para las intervenciones y yo ya veo 28 preguntas en el chat. Hemos acordado por el tiempo dar la palabra a 3 o 4 preguntas máximo en voz viva, que yo les pediría que fueran muy, muy puntuales aquellos que quieran intervenir con la voz, y vamos a ver ahora quiénes son, que hagan preguntas de 1 minuto, 2 minutos, y que también las respuestas sean así, porque está grabada la conferencia y vas a tener tú una copia del chat, como hemos hecho en otras ocasiones, para poder atender de manera más puntual, no solamente a la gente que está en el Zoom, sino también a los que nos siguen por el Facebook. ¿Alguien quiere levantar la palabra? Por supuesto, miles de felicitaciones, estupendas, ricas felicidades. ¿Quién quiere hablar? 4 preguntas. Georgina levantó la mano primero. Por favor, les pido 1 minuto porque nos cierran el tiempo del espacio de presentación. Georgina, por favor, adelante. Muchas gracias, Mari. Pues yo 2 cositas nada más. Cuando habla Laura de las vasijas con chocolate y que están en blanco, ¿sí? Una de ellas sí tiene la carita del mono, pero en general ella se refería a que si esas vasijas están nada más el perfil y en blanco, se refieran a mono. Quiero saber si es así. Y la última, del sitio en donde se encontraron el sitio de Teteles, pues sí, mucho para investigar, pero sobre todo, ¿por qué mono? ¿Por qué junto a los restos de la mujer está precisamente como animal y como, pues como ofrenda o acompañándola, restos de mono y no de otro animal? Eso sería. Laura, por favor. Sí, muchas gracias, Georgina. Voy a empezar por la última. En este sitio, los Teteles, este entierro que, bueno, como no tuvo una excavación sistemática, pues se perdieron muchas cosas, pero en el análisis se encontró este hueso de mono, se encontró venado, se encontró una especie de gato, de felino. Entonces no es solo el mono, aquí pues hice un extracto, ¿no? Pues, porque pues también era sorprendente, sobre todo por ser el mono aullador y que no es algo común en la Mixteca, ¿no? O sea, es algo que tuvo que venir de comercio o de intercambio,
porque no es su hábitat. Entonces, sin embargo, los otros animales, al menos en la antigüedad, sí se tienen descripciones en las fuentes de que aparecen, ¿no? Entonces es más común el animal, los otros animales. Y presentó unas orejeras de concha, o sea, el ajuar que tenía esta señora tan importante es impresionante, ¿no? Pero, o sea, la delicadeza de los materiales, pues como vino la máquina, pues se los llevó. O sea, realmente fue muy, muy triste esa parte. Y en el caso de las vasijas de chocolate, sí es cierto, ¿no? Bueno, en las representaciones de los códices están pintadas de blanco y no tenemos esta forma polícroma que aparece en las vasijas naturales o de cerámica, pero ahí no sé, y habría que investigarlo, si además esa parte de que estén en blanco pueda ser un indicador semántico, como en el caso del cerro, ¿no? En donde sí tenemos claramente que ahí donde está haciendo las acciones el mono son los pies, las manos y la boca. Entonces, ahí Georgina no tendría una respuesta clara de si el color blanco sea solo porque la vasija pueda ser estucada nada más, o porque sí esté implicando pues estas actividades que puede tener el mono y que da una línea de investigación bien, bien interesante, ¿no? O sea, cuando me empecé a entrar a este tema del mono y ver que en la Mixteca Baja, en un lugar en donde no podemos pensar que haya monos, había muchas representaciones de mono, empezamos a tirar de los hilos y, como dice Mari, pues, o sea, se abrieron así en líneas de investigación que decía yo, ¿cómo resumo la plática si por todos lados hay que aparece esta parte? Entonces creo que de alguna manera motiva a que pues quienes les interesa el animal, ir sacando los hilos y ir viendo discusiones tanto con la iconografía, con la tradición oral, con la lengua, ¿no? Algo que vi en muchos de los autores es que en general se decía que en la Mixteca no había registrado las palabras en mono, ¿no? Y eso fue un énfasis en la plática porque está en los códices, está en los diccionarios, aunque no tengamos claramente entrada mono, es esto, sino que está combinado con otras cosas, ¿no? Hay que rascarle a esa parte de la lengua. Entonces, bueno, eso fue lo que a mí me encantó de esta presentación, de cómo fui creándola. Nosotros también nos encantó, Laura. Tiene la palabra Marina Anguiano, por favor. Voy a ser muy breve para no como otras veces. Bueno, me quedó a mí esta inquietud. No hablaste de ello y es muy conocido. ¿Qué significa o por qué se hizo en este material? ¿En qué contexto se encontró, desconozco, el mono de obsidiana de la sala mexica, que es tan importante, ¿no? ¿Qué hay detrás de él? ¿Qué significa? ¿Por qué está? Etcétera. Y una palabra que creo que ya me lo corroboraste, ¿cuál es su significado? Pero quisiera que nos especificaras más. Hablaste mucho de olivas. Y entonces yo dije, ¿olivas? No tiene que ver nada con los olivos. Pero luego dijiste cascabeles. Entonces sí es una diferente forma de los cascabeles. Gracias y te felicito muchísimo. Gracias, Marina. Sí, las olivas son unos materiales de concha, son unas conchas que son alargadas. Y que muchas veces en los pectorales se sustituyen por los cascabeles, ¿no? Entonces tenemos cascabeles de oro, por ejemplo, o de cobre, y también tenemos objetos pendientes del collar que son materiales de concológicos o de concho. Y es una especie, las olivas. Por ahí a lo mejor Javier, que es biólogo, pueda abundar un poco más en ello. Y en el caso del mono de obsidiana, no sé muy bien yo el contexto, de hecho pensé que como era muy conocido lo mexica no me iba a meter mucho. También hay una ofrenda espectacular de un cuchillo que viste
la piel del mono, ¿no? Pero entre las interpretaciones que existen de esta vasija del mono, y que si recuerdas en las primeras esculturas de piedra que teníamos el mono como con la cabeza hacia arriba, hay autores como Echeverría, me parece, que proponen que como está asociado al agua y a la lluvia, la vasija recoge ese agua de lluvia, y por eso el mono cuando grita, que no es, ¿no?, este mono aullador, lo hace cuando llama a la lluvia. Entonces sube la cabeza, aúlla y recoge en la vasija el agua. Esa es la interpretación que él da. Y parece plausible, y pues también lo vemos con ese contenido líquido, ¿no?, en esta asociación de los mantenimientos y la abundancia y la riqueza. Esa sería una explicación plausible del significado de la vasija. Y prometo investigar sobre el contexto arqueológico de ella. Laura, perdón. Sí, adelante, Jesús. Nada más para comentar, precisamente no se encontró en la excavación, sino se encontró en Texcoco, y un campesino lo entregó, lo creo, y entonces no se tiene más dato, por eso en algún momento se dudaba de su autenticidad, pero obviamente es una pieza magnífica, ¿no? Gracias, Jesús, eso sí no lo sabía, gracias. Bueno, saludos, Laura, desde Chicago, obviamente desde varios puntos de Inglaterra, desde Sevilla, desde Playa del Carmen, desde Campeche, en fin, ya tendrás todas estas felicitaciones en tu correo. Y vamos a dar la palabra a Martín, y después voy a leer un par de comentarios del chat para despedir la sesión. Martín, te pido que tomes la palabra y que seas breve, por favor. Sí. Nada más que en Totonaco el mono se llama Mushni, y entonces Mushni. Y me gustaría agregar nada más una cosa, una última imagen, penúltima que pasaste. El cuerpo del mono está en color azul. Me llamó mucho la atención porque está en un llano, en un lugar plano y con ácaro. O sea, cañas. Eso significa que está en un espacio donde hay agua o humedad. Y entonces yo lo relaciono un poco con el color del agua, que es el azul, la fertilidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Cuando elaboraba la plática estaba pensando en ti, porque dejé de lado el golfo. Y por ahí también hay unas esculturas que tienen representaciones del mono, y ya no busqué cómo se decía mono. Entonces, muchas gracias. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en el color azul está asociado a esa parte del agua, y todo el contexto lo permite. Gracias a ti. En realidad, las preguntas, gracias, Martín. Las preguntas que están en el chat tocan ya casi todos los aspectos que has hablado y que te han preguntado ya sobre la danza, sobre la música, sobre los colores del mono y su relación con la geografía. Me parece que con esto podemos dar por terminada la sesión, si están de acuerdo, agradeciendo pues nuevamente esta excelente presentación de la doctora Rodríguez Cano. Mucha gente pregunta, doctora González, sobre los datos particulares, el correo de la doctora para contactarlo. Si quieres, yo te cedo la palabra y agradezco a todos. Y bueno, les haremos un comercial ahorita. Muchas gracias. Sí, extraordinaria la ponencia, la conferencia magistral, realmente fue sensacional, y bueno, ya vimos el interés que despertó. Para quienes deseen contactar a los ponentes, ya sea la doctora Rodríguez o algún otro, les pido que por favor escriban a la dirección de correo que copié en el chat, se las repito de todos modos, es United Kingdom, o sea, Reino Unido en inglés, United Kingdom @mail.mx.
y solicitan diciendo su nombre, si pertenecen a alguna organización o universidad, etcétera, y solicitando el correo. Y para la próxima semana nos dará muchísimo gusto recibirlos nuevamente para el tercer, el tercer módulo de este magnífico ciclo Tlaloc, el jaguar y la serpiente, que estará dedicado al tema de tiempo y calendario, arqueoastronomía mesoamericana. Y promete estar sensacional también, entonces no se lo pierdan. Vivimos los miércoles en la tarde por acá, mañana por allá, y nos da muchísimo gusto recibirlos y recibir sus comentarios. Ha sido realmente el producto del trabajo conjunto con este grupo increíble que es el proyecto Tlaloc. Ustedes ya ven la calidad y la diversidad de sus integrantes, lo magnífico de sus investigaciones y sus presentaciones, con la voluntad y la misión de un Reino Unido de difundir lo mejor de la cultura mexicana, de acercarla a la cultura británica en particular, pero queremos que vengan de todas partes del mundo. Nos da una alegría inmensa. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su asistencia. Muchos aplausos para Laura. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos brincando como monos de contento. Exacto. Gracias.